Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición, a una nueva entrega de Vino Tintos. En el exterior, el día de hoy recordaremos algunos goles de nuestra selección. En el puesto número 5 nos encontramos a nada más y nada menos que a Jorge El Zurdo Rojas. En un partido amistoso en el año 2004 versus la selección de España, nos dejaba este bombazo. Un partido correspondiente a la fecha FIFA del año en curso, donde nuestra Vinotinto terminó cayendo 3-2, pero Jorge El Zurdo Rojas, sin duda alguna, nos dejó este golazazo. En el puesto número 4 nos encontramos con este golazo de José Salomón Rondón frente a la selección de Uruguay en un partido correspondiente a las eliminatorias de Brasil 2014. El venezolano no perdonaría a la selección uruguaya en su casa con este testarazo luego de un pase de Juan Fernando Arango. Aquella selección dirigida por César Alejandro Farías enmarcaría una de las mejores eliminatorias y este golazo no se quedó atrás en el Estadio Centenario de la ciudad de Montevideo. Nos remontamos al año 2004 para aterrizar en el puesto número 3, ya que Gabriel Urdaneta nos dejaría esta joya ante la selección de Uruguay en aquel histórico resultado de nuestra Vinotinto 3-0 ante el Albiceleste en el Estadio Centenario de Montevideo. El popular centenariazo sería testigo de este golazo del 10 venezolano dirigido por Richard Páez Monzón en un partido correspondiente a las eliminatorias de Alemania 2006. Quizás muchos no recuerdan esta joyita, pero en el año 2007, en la Copa América celebrada en Venezuela, Daniel Cafú Arismendi nos dejaba otra joyita. Este golazo ante la selección de Perú correspondiente a la fase de grupos de dicha Copa América. Nuestra Vinotinto se terminó imponiendo 2-0 y el Cafú marcaría el segundo tanto por parte de nuestra selección. Nuestra Vinotinto terminó venciendo a esta selección de Perú y avanzó a la siguiente ronda de la Copa América. Llegamos al puesto número 1 y cómo no, tenemos que remontarnos al año 2009 en el estadio de Cachamay cuando Juan Fernando Arango marcaba este golazo de tiro libre ante la selección de Colombia, partido correspondiente a las eliminatorias camino al Mundial de 2010. Juan Fernando Arango se lleva este primer lugar en los golazos que muchos no recuerdan de nuestra selección nacional vino tinto. Pero qué golazo, Juan, el eterno capitán.
Recuerda suscribirte si te gustó este video y darle like. Activa la campanita para que te lleguen próximas notificaciones. Y recuerda, mano, tengo fe.